Mi nombre es Julián Marín, soy trabajador social de la Universidad de Antioquia y bueno, en esta oportunidad les voy a contar un poco sobre la Academia de Líderes Ubuntu, que es una experiencia de formación dirigida a mover la paz y la reconciliación con jóvenes en nuestro contexto. La Academia de Líderes Ubuntu surgió hace 10 años en el contexto de Lisboa, Portugal. El Instituto Padre Antonio Vieira inició este propósito con digamos, la pretensión de acompañar la vida de los jóvenes y específicamente promover el liderazgo juvenil en contextos de exclusión y violencias. Esta iniciativa poco a poco se fue consolidando en diferentes países de Europa, de África, y llega a Latinoamérica a través del Centro de Fe y Culturas en el año 2017, donde iniciamos pues un trabajo de formación con algunas organizaciones sociales y comunitarias como la Corporación Picacho con Futuro, la corporación Convivamos, entre otras, y hoy se convierte pues en una de las estrategias centrales para el trabajo con jóvenes en la ciudad. Pero ¿qué es eso de Ubuntu? Esa es una pregunta pues muy, muy importante. Y el Ubuntu es un referente ancestral, yo diría que es un referente filosófico y ético ancestral de las comunidades del sur de África, que tiene que ver con la vida en comunidad. Y para nosotros el Ubuntu tiene una concepción muy, muy concreta, y es: yo soy porque tú eres. Esa es, digamos, la traducción pues más cercana para nosotros, y la que hemos encarnado pues como en esta labor de formación con jóvenes en la ciudad de Medellín. Entonces, el Instituto Padre Antonio Vieira convirtió este referente del Ubuntu en una metodología para trabajar con jóvenes el tema de la paz y la reconciliación, y llegaron aquí entonces a ofrecernos esta metodología. Nosotros la incorporamos no solamente pues en nuestro plan de trabajo, sino en todo el planteamiento misional del centro. Y en estos 3 años pues de trabajo desde la academia hemos formado ya 8 grupos Ubuntu en el contexto del departamento de Antioquia, en la comuna 13, en la comuna 6, en el municipio de, o más bien en la subregión del suroeste antioqueño, en la región del oriente antioqueño, y también en otros espacios como la Universidad Minuto de Dios, y la posibilidad pues también de desarrollar esta experiencia en contextos como el municipio de Alpujarra, Tolima. Entonces esta propuesta de formación consiste fundamentalmente en promover con los jóvenes estrategias de formación encaminadas al liderazgo de servicio, a la ética del cuidado y a la empatía. Tenemos, digamos, 5 pilares fundamentales de la experiencia. Uno tiene que ver con el autoconocimiento, la autoconfianza, la empatía, la resiliencia y el servicio. Esos son los 5 pilares de la Academia de Líderes Ubuntu, y a su vez hay 5 grandes temas que trabajamos en la academia. El primero se llama Liderar como Mandela, y allí retomamos todo el referente digamos de liderazgo de servicio y de reconciliación que encarnó Nelson Mandela en el contexto digamos del apartheid, pero también en la transición hacia la democracia en Sudáfrica.
El segundo gran tema tiene que ver con la construcción de puentes. Esa es una metáfora muy importante para nuestro país en un contexto, pues, de polarización, de confrontación, no solamente por asuntos ideológicos, sino también culturales, de origen socioeconómico. Entonces, este planteamiento de la construcción de puentes es esta idea de acercar las orillas distanciadas o los rivales, los oponentes, los que hemos sido considerados como adversarios. El tercer gran tema tiene que ver con con vencer obstáculos, un tema, pues, muy propio de la realidad colombiana. Entonces, allí ponemos reflexiones de cómo es posible, a partir de la adversidad, pues, construir relaciones y una realidad, pues, fundamentada en la resiliencia. El cuarto gran tema pues, se llama, lo denominamos vidas Ubuntu, que es ayudarle a los chicos y chicas a descubrir su vocación de empatía, de trabajo con los otros, de construir vínculos, de vivir comunitariamente. Y el quinto gran tema se llama I Have a Dream, que es todo el planteamiento, pues, de Martin Luther King, que, digamos, fue toda la inspiración en el trabajo por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos, y lo traemos como un referente que nos ayuda, digamos, a inspirar a las y los jóvenes en esa perspectiva de construir el sueño propio, pero también el sueño colectivo. Como en la perspectiva, pues, de impactos, hemos logrado consolidar una red Ubuntu para Colombia, que hoy tiene cuatro o cinco grandes puntos nodales: Cúcuta, Bogotá, Tolima, y Medellín, pues, y su área metropolitana. Tenemos una red de trabajo para Latinoamérica que hoy ya integran alrededor de 10 países, entre ellos Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica, México y, por supuesto, Colombia. Y hay una plataforma, pues, global, que es la Global Network of Ubuntu, que ya consolida alrededor de 25 países y más de 7.000 personas, pues, que han estado vinculadas a los procesos de formación Ubuntu. Para nosotros, Ubuntu cobra mucho sentido en este contexto de transición del conflicto armado a la reconciliación y a la construcción de paz. Sin duda, los jóvenes van a jugar un rol protagónico en esta idea, pues, de la reconciliación nacional. En ese sentido, tenemos mucha energía puesta en este propósito de formación Ubuntu, porque allí encontramos no solamente referentes históricos, pues, de liderazgo para la paz, sino también encontramos referentes y nociones teóricas, prácticas, que nos ayudan, pues, a fortalecer esa visión de la reconciliación desde abajo y la reconciliación en función, pues, como el propósito de la paz. Por eso estamos trabajando desde la línea de paz y reconciliación la formación Ubuntu, porque no solamente, pues, el planteamiento de la Compañía de Jesús tiene, digamos, en su ADN esta idea de la reconciliación o acercar a los desavenidos, sino que el Centro de Fe y Culturas, en su pregunta fundacional, que tenía que ver con por qué Antioquia, siendo una región tan arraigada en la fe católica, seguía siendo una región tan excluyente y violenta. Y allí, pues, fundamentamos esa experiencia Ubuntu, porque creemos que, si bien hemos avanzado significativamente en la superación de la violencia armada a través de los acuerdos de paz, tenemos que avanzar mucho en la perspectiva de la desestructuración de la violencia cultural y de la violencia estructural, que siguen determinando la vida de millones de personas en nuestro país y en el mundo. Eso es Ubuntu,
Yo soy porque tú eres.